Debo ser franca, antes de sentarme acá no pude dilucidar si la Copa América se va a jugar o no se va a jugar en Brasil. Espero que Pablo Tiburci y Ayelen Oliva me ayuden a comprender qué está pasando. Yo digo que sí. ¿Sí? Yo digo que sí, que ya está todo confirmado. Bien. Inclusive las sedes. Bien. O sea, no solo Brasil. Hay 4 sedes confirmadas. Exactamente. Que en realidad, reglamentariamente deberían ser 5. Pero vos viste que todo puede cambiar en el fútbol. Quiero que Ayelen me ayude a ver si tengo razón o no, pero me parece que es no de Brasil, sino de un solo partido político que responde. Es una Copa América, claro, de un solo partido político que responde al presidente actual Bolsonaro. Estamos hablando de Brasilia. ¿Es así? Sí. Cuiabá, que vendría a ser Mato Grosso. Sí. Goiânia y Río de Janeiro, que en principio se jugaría la final. ¿Salieron a cerrar filas, digamos, detrás de Bolsonaro? Sí, bueno, ahí estamos hablando claramente de, a ver, hay una confirmación por parte del presidente. Jair Bolsonaro confirmó que se va a hacer la Copa América, digo, para pasar bien en limpio algunas cuestiones. Ahora, ¿cuál es el interrogante que vos planteabas recién? Bueno, por ejemplo, que avance, y lo hablamos ayer contigo, ¿no? Que avance esto en la justicia, en la Corte Suprema de Justicia, y lo detengan. ¿Esto por qué lo digo? Porque ayer, en horas de la tarde, entró también un pedido justamente del PT, del Partido de los Trabajadores, para frenar esta Copa América por medio de la Corte Suprema. Y la Corte Suprema le pidió información a Bolsonaro sobre esto, sobre las negociaciones que se están tejiendo justamente, sí, con los organizadores, y le dio 5 días de plazo para definir esto. Así que, digo, puede Bolsonaro que avance. Tiene además pedidos de juicio político, además, uno se fue sumando más, ¿no?, en este tiempo. Pero digo, esto, sí, puede que avance por el carril, por ejemplo, del Poder Judicial, algo que hasta el momento, bueno, puede confirmarlo el Ejecutivo, pero si el Judicial lo frena, bueno, veremos qué destino tiene, ¿no? Bueno, hay un tema muy importante también que tiene que ver con las sedes. O sea, no es fácil llevar tanta cantidad de equipos allí, no por los estadios en sí, que son todos mundialistas, reconocidos, muy cerca estuvo el último mundial, la última Copa del Mundo, sino dos parámetros que tiene que tomar la organización. Primero, que el Brasileirao no se suspende, que es el torneo local. Al haber burbujas, sí, no todos los equipos de Brasil le van a ceder a las selecciones sus campos de entrenamiento, porque no solamente se juega, sino que se entrena y se duerme. Entonces, a veces se duerme en los mismos centros de entrenamiento, como es ahora la burbuja de Ezeiza con la selección, sí, nacional. Que dicho sea de paso, la selección argentina no sabe qué hacer, porque armó esto pensando en que se realizaba en la Argentina. Por eso nombramos acá, Felicita, vos lo escuchaste, 15 motorhome, todo preparado para 45 días. Claro. Entonces, tenemos un problema grande. ¿Cómo va a ser la selección, por ejemplo, Argentina? Primer tema, el sanitario. La Sinovac no estaba aprobada en Brasil, pero se fabricaba. Ahora la aprobaron. O sea, se la pueden aplicar. Después, está la voluntad de cada plantel, que la Argentina no quiere y nadie informó si están o no. Ahora no, no vas a hablar de los jugadores. Vamos a escuchar a Bolsonaro, ¿te parece? Dale. Vamos a compartir lo que decía Bolsonaro justamente acerca de la Copa de América y después volvemos, porque la pregunta también es esa, ¿no? ¿Qué dicen los jugadores? ¿Hay alguna declaración conjunta o alguna posibilidad? Ya te voy a contar. Dale, vamos. No que depender del gobierno federal, será realizada la Copa América no Brasil. Fui procurado pela CBF con información de que Argentina no iría más sediar la Copa América. E se o Brasil poderia sediá-la? A primeira resposta foi, a princípio, sim. Por que eu falo a princípio? Porque eu consulto meus ministros. Não consultei o do turismo, porque nesse momento, como não vai ter torcida, né, não era necessário consultar aí o nosso prezado Gilson. Então conversei com os ministros que poderiam estar envolvidos nesse evento. E foi unânime. Deixou bem claro, foi unânime. Todos eram sinal positivo. Muy bien, a palabra entonces de Bolsonaro. Mira, hay dos escenarios con respecto a los jugadores. El primero es el interno, que no saben qué hacer, porque realmente ellos preferirían quedarse en Ezeiza e ir y venir como si fuese la Copa Libertadores de América. Pero no hay un partido por semana, hay uno cada 4 días, con PCR, con controles, sería algo engorroso. Primer tema. El segundo, Arturo Vidal dio positivo ayer. El chileno que no va a jugar frente a la Argentina y no viajó y está internado. Esto preocupó a los grandes jugadores y compañeros de él en Europa.
que juegan en distintas selecciones, sí, ¿no? Tanto Brasil, Argentina, como Uruguay, las principales. Bueno, hasta el momento nadie habló. Creo que el 25 de noviembre del año pasado se murió uno que podría haber hablado, ¿no? Y creo que hoy es una oportunidad para reemplazar lo que estamos hablando de Maradona. Pero nadie marcó una posición tampoco contraria para decir, acá no vamos a ir, ¿eh? Tibu está mencionando, cómo impactaría esto en los jugadores. También hay que atender cómo va a impactar esto en la sociedad, si puede generar algún tipo de protestas, de manifestación en contra, porque lo que estamos viendo es que la opinión pública, en líneas generales, está bastante en contra de esta decisión del gobierno, así que podría generar algún tipo de impacto. Y déjame decir que el consejo que agrupa los distintos ministerios de salud de las provincias emitió una carta donde dijo que es absolutamente inoportuno y desaconsejable que se avance con la Copa América en Brasil. Todo un dato ese.